Vale. Uf, muy bien ha salido eso. Cuidado con las llamas. Mierda, aquí hay muchos cuerpos. No sabemos cuántos son. Mantenga el coño, joder. ¡Ya! Vale. Hey, Matías. Tengo tu paquete. ¡Rápido, regresa! ¡Los soldados están aquí! ¡Pues venga! ¡Guerrillero! ¿Y el paquete? Voy para allá. Vale. El botiquín. Gracias. Debo estabilizarlo, Dani. Mantén a los soldados lejos de aquí. ¡Activados! ¡Traceros refuerzos! Nadie se acercará. Nadie. ¡Vienen más! ¡Vienen más! Yo los quemo. Ah, ¿me van a ir dando munición todo el rato o qué? ¡Matías! ¿Ya terminaste? ¡Necesito más tiempo! ¡Coño! ¡Estamos batallando por acá! ¡Quieres que te haga la barricada trasera! ¡La salida está abierta! ¡Mátalos! ¿Vale? Aquí. ¿Han entrado?
¡Corre! Bueno, sí. ¡Hala! ¡Está mal, ¿verdad? Vale. Buen trabajo, ¿eh? Dani de Libertad. ¿Has hecho esto antes, sin analgésicos? Échame una mano. Los verdaderos yaranos tienen servicio médico. Yo curo al resto. La cirugía superior de Paolo fue sin anestesia. Nos falló la compra en el mercado negro. Incluso así, Paolo no parpadeó. ¡Mierda! Bienvenido al paraíso de Castillo. Diles a los tórtolos que ayudaré cuando nuestro amigo me traiga antibióticos. Él vivirá. Gracias a ti. Ok. De nada. Supongo. Talia. Matías ya está afuera. Gracias. Paolo también te lo agradecerá cuando se entere. Dani, eres una buena persona. ¿Sabes que hay muchas buenas personas en Libertad? Podrías encajar. Oye, alto, Dani. Si vamos a romper más cadenas y demostrarles a Marquesa y a Castillo que no nos detendrán, tal vez considere unirme a Libertad. Tal vez. Corre. Sal del coche. Vale. Tomaremos el control de esta transmisión de mentiras de Castillo. Soy Clara García y es hora de que escuchemos a la verdadera Yara de una vez por todas. Vale.
No, 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 no. Sigamos. Coño. Vale. ¿Qué tal? Solo un maldito espectáculo, Paolo. Nos enfocaremos en el demo. El primo de Javier en Libre Expresión nos dará un contrato yankee. ¿Un contrato de grabación yankee? ¡Claro, nuestra salvación! ¿Qué está pasando? Al fin tenemos un espectáculo desde que nos fuimos de Esperanza y Paolo no quiere hacerlo. ¿Por qué? Marquesa nos matará. Pero pinté el logo por todos lados. No, yo lo hice y me robé una cebra y maté por ese loco sacerdote. Deben hacer el concierto. ¿Sacerdote? Una canción. Nada más. ¡Ay, mi amor! Quiero hacerte el amor ahora, pero hay que prepararnos. ¡Empaca todo, bebé! Dani, me encanta que estés diciendo tu verdad así. ¿Qué pasa, bicho? Tendremos que limpiar la propaganda de Marquesa si queremos instalar nuestro equipo. ¿Y por tendremos? Digo, tendrás. O tendrás y un poco tendremos. O sea, los dos. Entiendo. Vamos a esparcir la verdad. Ok, sin drama. No. Vale. Hostia, bueno. A ver. A veces pasa. Se ve mal. A esos guerrilleros no les vendría mal unas cuantas armas. He pasado muchas veces ya por aquí enfrente, tío. Te veo, ingeniero. ¡Oh! Múltiples bajas. El médico no puede salvarte. ¡Hala! Bueno, yo creo que lo he hecho bien, ¿no? Hoy será tu funeral. Sigilo. Y tal. Ya está, ya está. Así que... tampoco era para tanto. Hay enemigos en el aire. ¿Qué?
decláralo a fuego. Bicho, estoy en la Villa de María. ¿Estás aquí? Sí, sí, falta poco, güey, pero... ¿Hay soldados? Por supuesto, es la maldita casa de Marquesa. Cierto, cierto. Llegaré un poco más tarde. Relájate. No quedará ni un solo soldado cuando llegues. Vale, hacemos esta misión y... y vamos cortando. Qué pocos soldados hay. Esa cámara. Vale. ¿Qué me está pasando con la puntería, tío? Fuerzas especiales. Claro. Desactivar la alarma. Intenten pedir refuerzos. Va a estar detrás de la puerta. Va a estar detrás de... Hola.